Presidente, en otro tema, precisamente ya hablaban del tema de Genaro García Luna. En Estados Unidos, bueno, pues avanza este proceso, se le negó fianza. Bueno, ser enviado a Nueva York. Obviamente, un poco la idea es que no exista el riesgo de fuga. Y justo también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, hizo ayer una declaración en torno a que señala directamente al expresidente panista Felipe Calderón en torno a que si hubo una espiral grande y una criminalidad en torno al tema del cártel de Sinaloa, fue porque precisamente fue Felipe Calderón el que estaba a la cabeza de estas pues indicaciones que seguía el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Preguntarle en este sentido, ¿será Estados Unidos? Y bueno, usted había dicho que no se iba a iniciar investigaciones a quienes estuvieran vinculados con García Luna. ¿Se refería a Felipe Calderón? Y en este caso, ¿será Estados Unidos quien haga el trabajo que le tocaría a México en este sentido? Bueno, ellos iniciaron ya la investigación, nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, lo que se nos solicite, pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos. Nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso en lo que corresponda a México, la Fiscalía, que es la institución que tiene facultades y autonomía, va a ayudar, va a cooperar, y si ellos deciden abrir un proceso, pues es una decisión de esta instancia autónoma. En lo que tiene que ver con el Ejecutivo, nosotros no queremos que se vea como persecución. Las cosas terminan sabiéndose cuando no hay impunidad. Aquí la ventaja es que nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con grupos de intereses creados. Esa es una gran ventaja. Entonces, nuestro único amo es el pueblo de México. Se puede criticar de que por qué nosotros no hacemos investigación. Bueno, corresponde a la Fiscalía y ya está la investigación de este asunto en Estados Unidos. Nosotros cooperamos. Lo que no vamos nosotros a hacer, y esto es una garantía importante, es proteger a nadie. No vamos a ser tapadera de nadie. Y decir las cosas como son, que en toda esta investigación, sí, también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros. Porque, a ver, lo de Rápido y Furioso, ¿no fue convenido? ¿No fue un acuerdo? Estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera. Entonces, los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos.
también eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Cómo es posible que se esté ahora usando a García Luna de protección a una organización criminal y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos y a comprar allá propiedades, como presuntamente se está dando a conocer o como se sabe? ¿Qué cosa fue lo que falló ahí? Entonces, esos asuntos son los que se tienen que atender bien y nosotros pues no estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a ningún expresidente. Sin embargo, ¿consideraría usted que Felipe Calderón sí debe algo, debe rendir cuentas? Corresponde en este caso a la investigación y en mi postura desde el principio es de que si los ciudadanos solicitan de que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes, que nosotros actuemos a partir de esa consulta. Esa fue mi postura desde que tomé posición. Si hay una consulta, ahora hay mecanismos de pedir que se lleve a cabo esta consulta, entonces nosotros aplicaríamos. Yo incluso dije que votaría, pero nada más es un voto, nada más un ciudadano, porque no nos metamos a enjuiciar a expresidentes. Lo que tenemos que buscar es ver hacia adelante. Hablé del punto final, porque pues lo más importante es sacar adelante a México y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Está cambiando nuestro país, eso es lo más importante. Y meternos a asuntos de ese tipo de persecución a expresidentes, pues sí, pueda que nos dé popularidad y que la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, o sea, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, que la justicia es castigar a responsables, pero también es prevenir delitos, que ya no vuelva a suceder lo mismo. A mí me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción. El que se pueda estigmatizar la corrupción. Me interesa más que otras cosas, para que no se repita, que no se vuelva a repetir, que no volvamos a padecer esto.
Eso es lo más importante. ¿Pensaría ya en ponerle fecha a esta consulta? Es que no depende de mí. En el caso de la revocación del mandato, esa sí la voy a promover para mi caso. Ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas. Pero en este caso son los ciudadanos. ¿Mande? Sí, sí, nada más. No, la mía sí. Las otras, que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, ¿sí?, a recoger las firmas y adelante, son libres. Perdona a Felipe Calderón y a los miles de muertos. No es así. No es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad. Hay otro término jurídico. Ahora me voy a acordar. Ayúdenme. Encubrimiento. Eso es el término.